Saludos amigos desde el Centro Diurno del Tejar Virtual. Su amigo Eduardo Méndez les da la bienvenida a este espacio y le agradecemos que se haya tomado unos minutos de su tiempo para vernos y escucharnos. Recordarles que estamos en las diferentes plataformas del Centro Diurno El Tejar a través de Facebook, a través de YouTube y ahora en los 1020 AM de Radio Metrópoli. Hoy vamos a hablar de la importancia de la promoción de la salud en tiempos del COVID, un tema que está relacionado con todos y hemos invitado a la licenciada Denise Leiva. Ella es promotora de la salud para ahondar en este tema. Denise, bienvenida. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Muchas Gracias gracias. por acompañarnos. ¿A Denise, vos? interesantísimo que esta crisis, a diferente de otras situaciones por las cuales ha pasado la humanidad, nos toca a todos y nos toca en un tema en el que todos estamos vinculados, como lo es la salud. Sí, de verdaderamente yo creo que pocos ejemplos hay en la historia, bueno, en la historia más, ¿verdad?, contemporánea, moderna, que nos den así la vista tan global de que estamos definitivamente en una sociedad, ¿verdad?, de que somos parte de un grupo, definitivamente de un país y en este caso increíblemente de un mundo, ¿verdad?, de todo el planeta, porque ahora sí, yo creo que a excepciones tal vez de algunos países que hasta podríamos pensar que tarde y temprano les puede llegar, definitivamente nos dimos cuenta que todos y cada uno somos parte, ¿verdad? Todos, todos, todos de este planeta, ¿verdad? Pero sí, entonces ahora que lo estás diciendo, aparte de ser un tema a nivel mundial, ¿verdad? Es un tema de salud específicamente. Y es, digamos, para una persona, bueno, como yo, ¿verdad? Que trabaja en temas de promoción de la salud, es un ejemplo súper, ¿cómo lo puedo decir? Como muy, muy fácil de decir de qué se trata esto de la salud pública, ¿verdad? De ejemplificar que la salud no es una cuestión solo de enfermedad, porque podemos ver que el COVID, 19 nos ha enseñado que la salud tiene que ver con todo, ¿verdad? Entonces, Bueno, y sí, definitivamente. siempre lo decimos, inclusive hasta en nuestros dichos, y las personas adultas mayores también lo mencionan, ¿verdad? Y nos dicen que nunca nos falten dos cosas primordiales, salud y trabajo. A partir de ahí, todos estamos ligados con esto. Sí, yo he visto, ahora que lo decís, he visto muchísimas, como ahora que estamos hablando y definitivamente ha venido, todos estamos utilizando las herramientas de redes sociales y tecnología, ¿verdad? He visto muchas personas que han puesto, bueno, en publicaciones, ¿verdad? En Facebook, por ejemplo, donde dicen que nos dimos cuenta de pronto que ya no nos hace falta tanto el viaje, el carro, ¿verdad? En lo que nos queríamos comprar, aquel anillo nuevo que queríamos, sino definitivamente lo que nos está haciendo falta es el poder acercarnos a las personas, el poder dar un abrazo y todo eso. Y entonces definitivamente ese dicho viene totalmente al caso, ¿verdad? En este momento el tema, y si ves hasta en las noticias, podemos ver que antes eran relevantes otros temas, que el futbolista, ¿verdad? Que no sé cuántos millones ganó, que no sé cuánto hizo, con quién se casó, ¿verdad? Y definitivamente todo eso se paró y hay dos temas importantes, que es la economía y la salud. Ahora ese tema que se habla día a día y que todas las personas están interesadas. Entonces, es curioso que tengamos que esperar a que suceda algo como es este para empezar a hablar de dos temas tan importantes, ¿verdad? Y es principalmente de la salud, que es un tema que vivimos día a día. O sea, definitivamente tenemos que estar conscientes de esa salud todos los días. Y es que con esta pandemia del COVID-19, si bien lo decimos que es un problema de salud global, nos toca a cada uno de modo individual y todos colaboramos para que cuidemos nuestra salud y cuidemos la de los demás para que esta pandemia se termine, ojalá pronto. Pero cuando hablamos de promoción de la salud, ¿de qué estamos hablando? Sí, esa es una buena pregunta, porque yo creo que sí es una, yo creo que son dos palabritas, ¿verdad? El uso de esas dos palabritas se escucha usualmente, ¿verdad?
pero eso ya nos ponemos a definirlo y nos quedamos como, ok, ¿qué significará exactamente? Porque promoción la usamos la palabra como para un descuento, ¿verdad? A veces en cuando es como lo más que nos podemos pensar. ¿Y qué es lo que pasa? Que, bueno, promoción no quiero definirla aquí como algo muy complejo, ¿verdad? Porque sí es muy compleja, ¿verdad? Y hay una discusión de muchos autores de qué significa, pero yo la quiero decir con dos palabras, como para que la tengamos muy clara, que es tener conciencia y control. Esas son dos palabras muy importantes que pueden ayudarnos a entender de qué se trata eso de la promoción de la salud. Es la promoción de la salud lo que busca es que las personas, a nivel general, ¿verdad?, tengamos control sobre nuestra propia salud. Pero para eso tenemos que tener conciencia de ello. ¿Qué quiere decir? Que no solo porque sí, no que no se entienda, que se entienda que no es que no sea importante, pero sí, por supuesto, tengo que saber si soy una persona diabética, prediabética, hipertensa, ¿verdad? Que de hecho ahora todos nos pusieron a examinarnos a ver cuáles son nuestros factores de riesgo en tema de salud. Pero también no solo eso, sino considerar, bueno, ¿y qué es, cuál es mi trabajo, verdad? ¿Quién soy yo? ¿O cuál es mi función en la casa, por ejemplo? Que ahora en el COVID esto es súper importante. Bueno, yo en la casa, ¿quién soy? ¿Era la persona que cuidaba a los nietitos, por ejemplo? ¿O soy la persona que cuida a una persona que tiene discapacidad en la casa? Bueno, ¿en qué trabajo? ¿Cuál es el riesgo de mi trabajo, verdad? Bueno, ¿cómo me distraigo yo? Porque resulta que ahora de pronto estoy en la casa. ¿Y cuáles son mis hobbies, verdad? O sea, ¿qué hago yo para estar acá? Bueno, ahora con la economía, ¿cuál es mi estatus económico? Porque todos tenemos diferentes, pero es muy importante para la salud, y lo hemos notado, saber cuál es nuestro estatus, ¿verdad? Bueno, ¿tengo ahorros? No tengo, ¿verdad? Eso es como lo que quiero que pensemos con la palabra conciencia. Qué interesante es pensar, o cambiarnos el chip de pensar en salud, no solamente relacionado a la enfermedad, sino como la ausencia de esta. Sí, exacto. Es trascender de que es pensar en salud en el momento como digo yo lo digo siempre, no solo pensemos en salud, y que sí, por supuesto que se me viene a la cabeza, porque el día que a mí me duele la cabeza, por ejemplo, o me duele el estómago, yo digo, ay, qué bueno es cuando yo tengo salud, qué terrible sentirse mal, ¿verdad? O personas que han pasado por un proceso de enfermedad largo, yo me imagino que dicen, bueno, imagínate cuando yo, ¿verdad?, podía ir a esto, podía comerme todo lo que yo quería, o cosas como esas, ¿verdad? Pero no es solo eso, la salud no solo es en el momento en el que te sientes enfermo por A o por B, o estás en una situación de un accidente o algo por el estilo. Es un asunto del día a día, porque está también la salud emocional, por ejemplo, ¿verdad? Y si hay algo cambiando, son las emociones. O sea, nosotros podemos pasar por un sube y baja de emociones increíble durante un día, ¿verdad? Podemos ver una película, sentirnos tristes, podemos llevarnos un colerón con una llamada o con un audio, ¿verdad? O con una publicación en Facebook, a como podemos estar súper contentos por una gran noticia, todo casi que en la misma hora, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante, Eduardo, para entender la promoción, es esa palabra, tener conciencia de quién soy yo, quién soy yo en la sociedad, quién soy yo personalmente, qué me hace feliz a mí, ¿verdad? Eso es. Y la segunda palabra que yo te quería decir es la de control. ¿Por qué? Porque en el momento en el que usted tiene conciencia de su salud, de su persona, de quién soy yo, ¿verdad?, empezás a tener mayor control sobre lo que es controlable. Eso es muy importante, porque sí, hay factores de riesgo que son todas esas cosillas que nos bajonean la salud, por decirlo así, que son controlables, por supuesto. Yo puedo dejar de fumar perfectamente, ¿verdad? Hay millones de casos de éxito. Yo puedo comer saludablemente, puedo escoger hacer ejercicio. Esas son decisiones. Puedo escoger, bueno, definitivamente me estoy llevando mal con tal persona, necesito ver cómo hacer para, ¿verdad?, tener una mejor relación. Pero hay cosas que no se pueden controlar. Por ejemplo, a veces el ambiente donde vivimos, ¿verdad? No podemos controlar que exista el riesgo de una inundación en la zona en que estamos, o que no podemos controlar el COVID, por ejemplo. Definitivamente, bueno, eso es curioso, porque sí se puede controlar la propagación, pero el hecho de que el virus llegara a Costa Rica, por ejemplo, fue una situación que sabíamos. Pero si teníamos conciencia de nuestra realidad, podíamos hacer que que es lo que está haciendo el país, ¿verdad?, repercuta menos en nuestra salud. Y aquí queremos llamar la atención porque a nivel mundial y a nivel, en nuestro contexto costarricense, está sucediendo algo
que está muy relacionado con la promoción de la salud. Resulta que ahora estamos en cuarentena y después de almuerzo mucha gente está tal vez desgastada emocionalmente o tal vez le afecta el círculo, ¿verdad?, circadiano, ¿verdad?, y se acuesta a dormir y tiene un trastorno de sueño porque duerme 2-3 horas en la tarde y en la noche vuelve a sentir que no puede dormir, accede a los medios digitales, accede a la televisión y se levanta agotada, ¿verdad? Esos trastornos, tarde o temprano, minan nuestra salud. Sí, esas son una cuestión que bueno, yo sinceramente sí he pensado mucho que las secuelas de una situación como esta pueden ser muy graves. Y eso, en este momento es en el que podemos evitar desde una manera individual hasta una manera colectiva, que esas secuelas sean graves. ¿Por qué? Porque a partir de casi que todos los traumas podemos verlo muy fácilmente, un ejemplo así, como muy fácil, después de guerras, por ejemplo, personas que han estado en la guerra, tienen traumas y demás, ¿verdad? Entonces esto es algo que en este momento la sociedad, en general, esto es una cuestión muy, muy general, porque yo he escuchado mamás, por ejemplo, que están muy preocupadas con los chiquillos porque saben que algo está pasando, porque nos escuchan a los adultos ahí, uy, viste otro caso, viste otra persona, uy, esto no está fuera de control, nos vamos a morir todos, ¿verdad? Es lo que dicen, incluso los niños están absorbiendo. Igual las personas mayores, por supuesto, tienen como un peso encima, ¿verdad? De que, uy, yo soy la persona de riesgo, uy, yo soy la que no tengo que salir, entonces ahora me tienen que traer la comida, yo ya no puedo ser independiente, ¿verdad? Muchas cuestiones que están repercutiendo en la salud mental. Entonces, eso sí es cierto, pero también, bueno, pensando de una manera muy positiva, porque dicen que todas las crisis, ¿verdad?, traen oportunidades. Una es que definitivamente, Eduardo, yo creo que me vas a decir que sí, este asunto nos pegó un sacudón, pero enorme, ¿verdad? Nos hizo como caer en la tierra, los pies en la tierra y decirnos, bueno, y ahí, cambió la sociedad, cambiamos nosotros, nos vimos obligados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta es una muy buena oportunidad para hacernos un estudio interno de quiénes somos y cómo estamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué están habiendo trastornos de sueño? Me dicen, pues sí, claro, porque estás acostándote más tarde porque de pronto, no sé, estás en un teletrabajo o está una persona en cuarentena, por ejemplo, que está pasando muchas personas, ¿verdad? Están en esa situación. Y entonces, no tengo que ir a trabajar, por ejemplo, no me veo una obligación, mi obligación no tiene que darme en casa, como nunca había pasado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Tal vez nunca tuviste el tiempo para tomarte un autoexamen y decirme qué me gusta, cómo puedo pasar mi tiempo. En caso de que suceda algo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a cuidarme a mí, a mi familia? Entonces, este es un buen momento. Yo haría un llamado de que nos autoexaminemos, que aprovechemos el tiempo para eso, ¿verdad? Y también controlemos todas esas situaciones. Es decir, bueno, no, yo voy a dejar de ver noticias, voy a empezar a hacer algo. A ver, una serie que me gusta, hacer un hobby importante, ¿verdad? Algo que habías dejado tirado hace mucho tiempo, porque sí, básicamente el mundo nos dio esa oportunidad ahora, ¿verdad? De autoexaminarnos, que eso es muy importante, que es la primera palabra que yo te decía, de tener conciencia de quién soy yo ahora, ¿verdad? Para tener control de esas repercusiones que decís vos que van a tener las personas, y es que efectivamente así va a ser si no nos cuidamos, ¿verdad? Es muy importante. Y en ese sentido en este momento estoy en casa, estoy ayudando a cuidar a los demás, me estoy cuidando a mí. Pero también creo que todos nos convertimos, y lo hemos dicho bastantes veces acá en estas sesiones del Centro Diurno del Tejar Virtual, nos convertimos en promotores de la salud, de nuestra salud y de los demás. Y aquí quiero hacer un llamado de atención, porque hemos visto que también a nivel de redes sociales hay comentarios acerca de los pacientes COVID que son bastante fuertes y que no edifican, cuando deberíamos de hacer todo lo contrario, de promover la salud de un modo más positivo. Sí, ese es un tema, Eduardo, que definitivamente yo he tenido como rodándome la cabeza, porque, bueno, yo no me atrevería a decir que el tipo, porque muchas personas dicen eso, pero yo creo que el humano, tendemos a siempre tener como algo que decir de todos los temas, ¿verdad?
Y eso es bueno, por supuesto, que las personas seamos críticas, diferentes, que demos nuestras opiniones, es súper válido. Yo creo que es lo que nos hace seres humanos distintos, ¿verdad? Por dicha, no somos, lo que nos distingue de otras especies, como los animalitos que trabajan por instinto y no tienen opinión más que sobrevivencia, ¿verdad? Pero eso se ha excedido. Y eso yo creo que las redes sociales son como ese puente, esa herramienta que ha permitido que las personas, siento yo que al hecho de que no dar la cara, ¿verdad? Realmente, detrás de ese teclado, detrás de ese celular, puedan decir cosas. Pero Eduardo, yo quiero aquí aprovechar para tratar un tema muy importante, que bueno, que como profesional de la salud, ¿verdad? Nosotros estamos más cerca como de la situación de esas personas que llamemos positivos, por ejemplo, de esos 600 y el resto que hay, ¿verdad? Y ahí van a ir subiendo. Que vos has visto que cuando el ministro habla en la conferencia, por supuesto que es informativo, ¿verdad? Ellos no pueden especificar nada de cada persona ni nada porque de eso se trata. Pero en ese momento en la conferencia, todos están en la expectativa de un número. Aquí estamos como en una rifa, como en un bingo, ¿verdad? Esperando que salga ese número. Y entonces a partir de ese número empezamos a hacer un montón de comentarios, pero se nos olvida que, como dijiste vos, o sea, aquí somos todos parte de esta sociedad y tenemos un llamado a dar lo mejor de nosotros para que esta situación se lleve lo mejor de que se pueda. Y entonces se nos olvida que ese numerito, cada uno de esos números es una persona con una realidad, con una familia, con una vida. Y que esa persona probablemente esté en su hogar, porque imagínate los que te llegue la noticia. De por cualquier razón, ¿verdad? Porque muchas veces tendemos a decir, es culpa suya, por haber ido a un país, no hay una situación ahí, no fue una persona irresponsable en ningún sentido. Entonces, estamos señalándola, ¿y cómo se sentirá esa persona? Imagínate cómo está esa persona en su casa con una noticia de soy positivo, entonces tengo el riesgo de infectar a otras personas, de mi familia, estoy en un cuarto, ¿verdad? Voy a tener que estar guardada y sintiendo que el bichillo anda por ahí, tal vez no tiene síntomas ni siquiera, pero con ese susto de qué pasa si me dan más síntomas, de qué pasa con mi familia. Y tras de eso, esa persona, tal vez el único medio de distracción que tiene es ese celular, y lo que lee son comentarios donde dicen y tratan mal a las personas que son positivas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es como que no nos olvidemos que detrás de esos números hay gente, personas, ¿verdad? Y es que este es un llamado para, vamos a decirlo en esos términos, para humanizar el COVID-19, el paciente positivo de COVID-19. Lo digo con casos concretos porque mirábamos hace algunos días en las redes sociales a una doctora en Barcelona que le pintaron con unas palabras muy soeces su carro, ¿verdad? Su automóvil, y le decían cosas de que tenía que dejar el edificio donde vivía. Y aquí mismo en Costa Rica, pues tenemos algunos casos de alguna, creo, una señora de Turrialba a la cual la discriminaron, y también de los costarricenses que llegaron en el último viaje de humanitario que se hizo de Estados Unidos a Costa Rica, de los 131 ticos últimos en llegar al país. Qué difícil es leer esos comentarios que vemos en las redes sociales, y de nuevo la invitación es a pensar en ese paciente COVID-19 como lo que es, como una persona, como un ser humano, y en este momento tenemos que apoyarlo. Exacto, como vos lo dijiste, yo sí me enteré de esas noticias, y cuando uno lee los comentarios, por ejemplo, de la gente, y hablemos que son personas costarricenses que están fuera del país, que bueno, por pura casualidad, pues un asunto, ¿verdad?, del destino, el COVID se vino y nos agarró a todos, ¿verdad?, a todos donde estábamos, y agárrese como quien dice, quien pueda, y vemos cómo sobrevivir. Eso es un asunto, ¿verdad?, que estamos haciendo todos. A esas personas, pues las agarró tal vez en otro país, y quieren volver acá, ¿por qué? Porque pues aquí es de su patria, es su momento, esto es como cuando uno está en el hospital y quiere llegar a la casita ya, a acostarse en la camita, ¿verdad? Es una situación así. Entonces, imagínense por todo lo que ha pasado a esas personas, porque el ambiente en aeropuertos de otros países no debe estar de lo más bonito, ¿verdad? El ambiente en general, ¿verdad? Todo lo que tuvieron que pasar, esperar en vuelos y demás, y solo quieren llegar a Costa Rica a sentirse como un pueblo que lo va a recibir
como debe ser, como una persona más de nuestro sistema, porque todos estamos aquí y a todos nos puede pasar en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, precisamente eso es lo que yo quiero compartir con vos, el llamado a recordar cuando, que es tal vez, es muy simple, cuando escuchemos al ministro, por ejemplo, diciendo un número, dejar de pensar en ese grafiquito que nos enseñan en las noticias después, donde va subiendo y nada más suben números y queremos ver cómo va el número, ¿verdad? Eso es súper importante, ¿verdad? Que uno entienda que no, pero que cada uno de esos números son personas con una historia, con una vida. Entonces, tratémoslas como tal. Entonces, eso es un llamado a hacer, ¿cómo se llama? Que muchas veces creemos que ayudar a una persona, por ejemplo, en estos, ahora que la economía, ¿verdad? Entonces es dar comestible o mandar una plata. Y muchas veces las personas no solo necesitan eso, también necesitan un apoyo de una sociedad que están todo, que estamos todos unidos y queremos que nos demos cuenta que somos humanos, que estamos con ustedes, ustedes y su familia ya van a salir de eso y van a ser un caso de éxito después, que todos en sociedad, porque así estamos, ¿verdad?, logramos hacerlo. Por eso es que el gobierno hace ese llamado a ser solidario. La solidaridad es el momento de trabajarla, pero en todo el sentido amplio, ¿verdad? Entonces ese es como el llamado. El solo hecho de, imagínate lo que es estar con ese susto, ser un caso positivo y empezar a leer en redes sociales mensajes de apoyo. O sea, yo siento de seguro que en cualquier momento sale, que 14 días se me van a hacer rápido, que yo luego voy a poder contar mi historia de cómo en Costa Rica logré recuperarme de esta enfermedad, cómo todos juntos lo logramos, en vez de ver como si yo fuera una persona delincuente o algo por el estilo, ¿verdad? Que está haciendo algo malo, que fue de suerte simplemente, ¿verdad? Denise, nos está ganando el tiempo y a todos los amigos que nos siguen a través de las plataformas del Centro Diurno El Tejar, Facebook, YouTube y 1020 AM de Radio Metrópoli. Queremos recordarles que comparta únicamente información oficial que se genera desde la página web del Ministerio de Salud, que es www.ministeriodesalud.gov.cr, y que todos nos convirtamos, como nos lo ha invitado la licenciada Denise Leiva, en promotores de la salud. Denise. Exacto, exacto. Ese es el llamado, ¿verdad? A darnos cuenta que todos estamos juntos en esto, ¿verdad? Tener por primera vez, tal vez, tener conciencia de quiénes somos, que el COVID nos ha llamado a darnos cuenta cuál es el papel en esta sociedad, porque nos dimos cuenta que absolutamente todos somos indispensables, desde porque tienen que estar en un servicio médico, ¿verdad? Ahí, atendiendo pacientes, hasta porque tienes que estar en casa cuidándote, pero ese papel de estar en casa es súper importante porque estás evitando la propagación, ¿verdad? Entonces, al darnos cuenta que todos estamos aquí en este planeta, en este país, juntitos, y que todos vamos a lograr salir de esto de esa forma, entonces es ese llamado a que cuando escuches esos números, cuando escuches todas esas estadísticas, sí, te intereses por saber cómo va la situación, pero también recordar que detrás de esos números hay una persona, ¿verdad? Una persona con una vida, con una realidad, una familia. Entonces, si podés dar mensajes de apoyo, si podés pensar, ¿verdad? Tal vez hasta llamar la atención de una persona que está hablando mal, de que por qué le pasó, siempre decir, nosotros no sabemos qué hay detrás de eso, ¿verdad? Mejor solo apoyémosla para que esa persona pueda dar lo mejor de sí y logremos salir pronto de eso. Gracias, Denise. Y a ustedes, amigos, recordarles que pueden seguirnos a través de www.centrodiurnoeltejar.org. Puede escribirnos vía WhatsApp al 83240116. Yo con mucho gusto me voy a comprometer a trasladar todas sus consultas a los diferentes profesionales que nos visitan. Y si nos escucha en radio, llámenos. Estamos en el 2591-3000-1020 AM de Radio Metrópoli. Su amigo Eduardo Méndez les dice, sean felices hoy. Muchas gracias.